homosexuales, porque un niño o niña que sea dado en adopción reciba las condiciones materiales mínimas. Lo primero para nosotros es que se tiene que reconocer a las parejas homosexuales, porque un niño o niña que sea dado en adopción reciba las condiciones materiales mínimas. Lo primero para nosotros es que se tiene que reconocer a las parejas homosexuales, porque un niño o niña que sea dado en adopción reciba las condiciones materiales mínimas.